unos excesivamente velludos madianitas. ¡Ya tiene! ¡Sí! ¡El hombre del momento! Montado en una carroza de tubas cubierta de 10.000 rosas. Las rojas fueron enviadas de Jerusalén, las blancas de Belén y las moradas vinieron del Cairo. Son muchas flores. ¡Sí es! Pero él es mucho héroe. Sí, Gedeón, el hombre que superó su total falta de experiencia militar para convertirse no solo en el héroe del momento, sino en el más grande guerrero hebreo de todos los tiempos. Me gustaría ser él. Este es un hombre que se ríe del peligro, que no conoce el significado de la palabra miedo. Un hombre que solo derrotó un ejército de más de 30.000 tropas enemigas. ¡Oigan, un momento! ¡Detengan el desfile! Lo siento, lo que dicen es muy agradable, pero no fue eso lo que pasó. Esto es lo que realmente pasó.